Buenos días, mi nombre es Anthony Leonel Hernández Pallares y en el día de hoy les hablaré sobre la ingeniería electrónica y la ingeniería eléctrica. En muchas ocasiones, la gente suele confundir esos términos ya que están muy relacionados, pero tienen unas diferencias significativas que veremos a continuación. La ingeniería electrónica. Esta está dedicada a estudiar los dispositivos, los circuitos, los sistemas electrónicos, entre otros. Como podemos ver, los dispositivos son sumamente pequeños, por lo que podemos concluir que estos manejan un bajo voltaje. Haciendo un mayor énfasis en lo que estudia la ingeniería electrónica, podemos decir que esta estudia el uso de la energía eléctrica para transmitir, procesar y recibir información en busca de mejorar la calidad de vida de la población, los procesos industriales, la automatización de máquinas y equipos. Diseña los componentes físicos de cualquier aparato electrónico, por lo que se encarga también de la instalación, mantenimiento, potenciación, reparación y control de estos. El campo laboral de la ingeniería electrónica es bastante amplio. Por ejemplo, tenemos la industria automotriz, la medicina, las telecomunicaciones, la industria de alimentos y la programación de sitios web o programas. En realidad, la ingeniería electrónica tiene un campo laboral mucho más grande de este que podemos observar aquí. Como vemos, la ingeniería electrónica posee varias ramas, como por ejemplo la domótica, la robótica, la electrónica digital, la electromedicina, los microcontroladores, las telecomunicaciones, procesamiento de señales y la radiografía. La ingeniería eléctrica. Este estudia lo relacionado con los sistemas encargados de la generación, también la conversión, además de la transmisión y la distribución y la utilización de la denominada energía eléctrica. Siendo un mayor énfasis en lo que estudia la ingeniería eléctrica, esta abarca sistemas de gran escala o potencia, especializándose en circuitos eléctricos de alto voltaje. Diseña, mantiene y analiza instalaciones eléctricas industriales como esta que podemos observar en esta imagen. Estas encontramos en las afueras de las ciudades. Como podemos ver, estas estructuras manejan alto voltaje, ya que pues alimentan y recorren la energía que se distribuye a las ciudades. Además de las instalaciones eléctricas industriales, también mantiene y analiza las máquinas eléctricas como motores, generadores, transformadores, entre otros. El campo laboral de la ingeniería eléctrica. Aquí tenemos las tres principales en las que un ingeniero eléctrico se especializa. Por ejemplo, tenemos la automatización, la industria de la construcción, las telecomunicaciones y la que pudimos observar anteriormente, que son en las empresas eléctricas. Bien. En conclusión, podemos decir que la ingeniería electrónica trabaja con circuitos de bajo voltaje, como pudimos observar en las fotos anteriores, y la eléctrica con circuitos de gran voltaje, como en la gran estructura que pudimos observar. Muchas gracias.